Hello, twin. I'm your teacher, Gabby, again. And today we have to continue working on the second class of this new project, right? So, look, first we have some handouts that we're going to complete together. So let me show you the first. This handout is called Remember, There Is and There Are. So, as you can see here, it says remember, and we have the light bulb, right? So we know that we don't fold this handout. Es de estas fotocopias que cuando las pegamos en la carpeta, no las doblamos, ¿ok? Entonces, como lo indica el mismo nombre, el título del handout, There Is and There Are, vamos a estar repasando este tema. La clase pasada ya habíamos estado mencionando algunas cosas sobre cómo usamos there is y there are. Vamos a ver qué se acuerdan ustedes. So, look at the examples here. There a sofa. Yes, if we look at the picture, we can see one sofa, a sofa. So, this is singular, right? And when we talk about something singular, do we use there is or there are? Yes, very good. We are going to say there is. There is a sofa or there's a sofa. Very good. But now here we have two armchairs. So this is not one. We can see two armchairs. Now, if we are talking about something plural, do we use there is or there are? Right, very good. Now we need to say there are. Okay, excellent. There's a sofa, there are two armchairs. By the way, do you remember the difference between a sofa and armchairs? Yes, right? Only one person can sit in an armchair, but on a sofa, two or more people can sit, right? Okay, let's go on. Look at this picture now. This is a desk, right? Now, there, a pen on the desk. Is there a pen on the desk? Can you see a pen on the desk? No, right? No pens in this picture. So we cannot say there is. This should be negative, right? Because we cannot see any pens on the desk. So what's the negative form now? Can you tell me on the chat? Right, very good. We should say there isn't a pen on the desk, ¿ok? Claro, vamos a usar is en primer lugar porque estamos hablando de una cosa, dice a pen, one pen. Pero a la vez, además de usar is, lo tenemos que transformar en negativo, ¿sí? Porque vemos que en la imagen no hay una lapicera. So, there isn't a pen on the desk. And now, any books. Look, books is plural now, right? Now, can you see any books on the desk? No. So what's the sentence now? Can you tell me on the chat? Excellent. Now we are going to say there aren't any books. There isn't a pen on the desk. There aren't any books. These are the negative sentences. So here we have affirmative sentences and negative sentences. Now let's continue with questions and answers, right? So what happens in the questions? There's a difference, right? Look, the first word of the question is not there. ¿Ok? Acá hay algo que cambia en la pregunta porque hasta ahora en todas las oraciones que habíamos visto empezábamos la oración con la palabra there. Pero acá
necesito poner algo antes. No es la primera palabra. ¿Qué viene antes? Si voy a preguntar por esto, lo que vemos acá es sofa. There is sofa. Yes, very good. We need to write is. En vez de there is a sofa, en la pregunta cambiamos el orden y vamos a preguntar, is there a sofa? Ok, look at this picture. Si yo veo esta imagen, respondería yes. Pero ¿cómo es la respuesta? Yes, there. Do you know? Can you tell me? Very good. There is. Acá volvemos a esta regla que vimos tantas veces, que al responder yes or no, tenemos que mirar siempre la que era la primera palabra en la pregunta, porque luego es la que nos ayuda también a construir la respuesta. Right? Is there a sofa? Yes, there is. And look at this picture. This is not a sofa. Remember, this is an armchair. So, if we look at this picture and the question is there a sofa? We're going to say, no, there isn't. Excellent. No, there isn't. Again, we are using the first word in the question is, but now in the negative form, isn't. All right. And now we have another question here. There are any desks? So look, now it's not one object. Now we are talking in plural again, plural objects, any desks. So if we are asking about something in plural, we need to use are. You know this, very good. So are there any desks? Look at the first picture. We can say yes. There are, very good. And finally, can you tell me the last answer on the chat? Are there any desks? No, there aren't. Excellent. Very good. So again, we are using the first word in the question to complete the answers. All right. So here we have affirmative sentences with there is and there are. Negative sentences with there isn't and there aren't. And finally, questions and answers. Is there? Yes, there is. No, there isn't. Are there any? Yes, there are. No, there aren't. Okay, now we have revised everything about there is and there are. Now, look at the different boxes. You should highlight them. Ven que yo acá en pantalla tengo como remarcados los cuadritos de oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas, ¿sí? Si vos no tenés la fotocopia a color, márcalo vos mismo con algún resaltador. Yes, highlight it, please. And now we are going to continue with the next handout, which also says, remember, a, an, some, or any. Okay, let me show you here. Okay, ojo que acá en un mismo archivo tenemos dos handouts. Ven que en la primera parte tengo uno y en la segunda parte otro. Es decir, como por acá, habría que cortarlo, ¿sí? Así ustedes pueden pegar cada uno por separado. Now, let's start with this. Okay. Habrán notado que cuando usamos there is o there are, van apareciendo estas palabras que vemos acá en el título. A, an, some, or any. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar no solamente cómo se usa there is y there are, sino también cuándo va cada una de estas palabras, porque no puedo usar cuando se me dé la gana cada una. So, look at this example. Here we can see one sofa, right? So it is one, it's singular, we say there is. There is one sofa, no voy a poner el número one, pero si yo quiero hablar de uno, ¿ok? ¿Cuál de todas las palabras de acá arriba me sirve para expresar esa idea de uno solo? ¿Con cuál lo puedo reemplazar?
A, an, some, or any. Good. A, there is a sofa. Okay, one sofa. Very good. And what about this? Look at this armchair. Now we can say there is a armchair. Is this correct? No, there's a problem, right? Can you tell me on the chat? What's the problem here? Right, we need to say an. Okay, very good. Las dos palabritas sirven para hablar de algo que es singular, una sola cosa. Las dos equivalen a decir one. Pero no siempre puede usar a. A veces necesitamos usar an. Y ustedes saben esta regla, ¿se acuerdan por qué? Yes, we have to look at the next word. It begins with a vowel sound. Okay, si la palabra que viene a continuación empieza con un sonido de vocal, en vez de a sofa, acá decimos an armchair. Okay, and what about plural sentences? There are desks. Acá hablamos en plural, son varios. Si son varios, no puedo usar ninguna de estas dos, ni a ni an, ¿no? Porque dijimos que eso es lo mismo que decir one. No puedo decir hay un escritorio. No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué tendríamos que usar? Tenemos las opciones some or any. Y quizás tenés pistas en lo que veníamos viendo acá. ¿O te acordás de algo que yo te dije la vez pasada? Bueno, acá estoy viendo, some no aparece, pero sí aparece la palabra any en la fotocopia que vimos recién, acá. Ahora, fíjense que any apareció con there aren't. Yo acá no tengo there aren't, tengo there are. Entonces, cuando sea afirmativa y plural, lo que vamos a usar es some. No sé si se acuerdan de la palabra some, significa algunos. No estoy diciendo la cantidad exacta. Sí, yo podría contarlos y decir un número, pero acá no es lo que estamos practicando, ¿sí? Estamos practicando las diferencias entre estas cuatro palabras que vemos en el título. ¿Ok? So, here we say there are some desks. ¿Right? Hay algunos escritorios. There are some desks. No nos interesa la cantidad exacta, sino el hecho de que sí hay. Esa es la idea. Now, let's complete the rules. Acá vamos a poner todo lo que veníamos explicando. We use with singular nouns. Now, with singular nouns, what words do we use? Eran dos palabras que eran lo mismo que decir one. What are they? Can you tell me on the chat? Yes, very good. A or an. Okay. So we use a or an with singular nouns. Esto es lo mismo que decir one. Cuando digo there is a sofa, es lo mismo que decir there is one sofa. There is an armchair, there is one armchair. Okay? And now with plural nouns, we use some. Some no equivale a ningún número, ¿no? Dice indefinite number, un número indefinido. No sé la cantidad exacta, solamente sé que hay, que tengo. ¿Ok? Now we are going to highlight these rules. ¿Ok? We highlight these. Oops, sorry. Ahí vuelvo. ¿Ok? Se me fue el mouse. Vamos a marcar el cuadrito este que está acá abajo. ¿Ok? And then you can also highlight the title here. Remember. ¿Ok? So, with singular nouns, we use there is a or there is an. With plural nouns, we say there are some. Okay? Now, let's continue with the next. Les había dicho que acá empezaba otro handout que sigue con este tema, ¿sí? Fíjense que acá en las oraciones que aparecen como ejemplo, tengo marcadas algunas palabritas. So, let's pay attention to these examples. There are some beds. Perfecto. Acá, fíjense, aparece some
como habíamos visto cuando hablamos en plural, right? There are some beds. Now, there aren't any cupboards. Are there any TV sets? Now we are not using some, we are using any. Can you see? Entonces, les voy a hacer una pregunta, porque en todas estoy hablando en plural. Beds, cupboards, TV sets. Fíjense que en todas estoy hablando en plural, ¿sí? Entonces, si en todas hablo en plural, ¿por qué no usé some en todas? ¿Por qué en las otras dos aparece any? Do you know? Right, because here we have a negative sentence. There aren't any cupboards. Acá hay una diferencia, ¿sí? Es plural, es verdad, pero no es afirmativa, es negativa. En vez de there are, estoy diciendo there aren't. And here we have a question. Are there any TV sets? So that's the difference, okay? So, here we are talking about plurals. Fíjense, en todos los casos dice plurals. Now, with plurals in affirmative sentences, here, there are some beds, we use some, okay? Hasta acá es lo mismo que habíamos visto en el handout anterior. With plural nouns, we use some. Pero ahora vamos a distinguir entre las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas. No, in affirmative sentences, we use some with plurals. Now, with plurals in negative sentences, we use any. There aren't any cupboards. And finally, with plurals in interrogative sentences, again, we use any. Are there any TV sets? Okay. Entonces, si estoy hablando en plural, me tengo que fijar si la oración es afirmativa, negativa o una pregunta. Y a partir de eso, voy a saber si corresponde usar some o any. So highlight it, please. Highlight these rules and also the title with the light bulb. Okay? Remember, you don't stick this handout. Sorry, when you stick it, you don't fold it. No, sí, hay que pegarlo. Lo que no hay que hacer es doblarlo. Okay, now we are going to continue with the book. Okay, take your book, Discover English, at page 23. 23. Let me show you. Here we are, page 23. Y nos vamos a concentrar en esta grammar box. This is about prepositions of place. Ok. Las recontra conocen. No me van a decir que esto es un tema nuevo para ustedes. El año pasado los que ya venían a Oxford lo vieron un montonazo. Ok. ¿Y por qué las estamos repasando ahora, estas prepositions of place? Porque justamente cuando hablamos de las cosas que hay en un lugar, por ejemplo, los muebles que tenemos en las partes de la casa, muchas veces decimos dónde están, ¿sí? Yo puedo decir que, por ejemplo, mi cama está al lado de la ventana, ¿sí? Y así con cada objeto que mencionemos. Entonces, para decir justamente dónde están, nos ayudamos con las prepositions of place. Nos ayudan a responder la pregunta where, right? So let's highlight this grammar box about prepositions of place. Here you have some examples, right? Next to, on, under, behind, in. So here the ball is next to the box, but here the ball is on the box. This is the opposite, on or under. The ball is under the box, the ball is in the box, and the ball is behind the box. Okay? Ustedes conocen otras, ¿sí? Por ejemplo, saben que a veces, además de next to, podemos decir by, que son como sinónimos, y hay otras más que acá no aparecen, como in front of, between, okay? Pero era un repasito rápido para que lo empecemos a usar también cuando hablemos de los objetos y los muebles de las distintas partes de la casa. Now, you have more activities for today's class.
but you're going to continue working on that on Zoom with your teachers. So I'll see you next time. Bye bye, twin.